¿Qué son y cómo funcionan los anuncios por secuencia de Facebook dentro de la plataforma de Meta? Esto es un anuncio que podemos utilizar tanto en Facebook como en Instagram y que es muy funcional y es muy útil para diferentes tareas que nosotros queramos lograr con los objetivos publicitarios que tengamos dentro de la plataforma de Meta. En este caso, aquí yo les tengo un ejemplo de un anuncio de nosotros tenemos corriendo en Meta, y la característica principal que tiene los anuncios por secuencia es la posibilidad de tener varias imágenes dentro del mismo anuncio. Entonces, lo que hacemos es que colocamos hasta 10 imágenes dentro del anuncio, y el usuario, cuando está navegando, se va a encontrar con este tipo de anuncio. Aquí dice publicidad, va a tener un copy, va a tener algunas líneas de texto, va a tener un título por cada una de las imágenes o de las fotografías. Va a tener un título principal también para cada una de las imágenes que nosotros pongamos dentro de la esta, y va a tener un llamado a la acción en cada una de las imágenes o de los videos que nosotros coloquemos dentro del anuncio publicitario por secuencia. En este caso, nosotros podemos dirigir directamente el anuncio ya sea a una página en general, o sea que cada vez que den clic en cualquiera de las fotos que nosotros tenemos dentro del anuncio, vayan directamente a una de las páginas, en una página determinada. O podemos también hacer algo que es súper, súper valioso y que funciona muy bien, es que por cada foto, que si la persona da clic en esta foto vaya directamente a este producto, que si da clic en esta foto vaya directamente a este producto, que si da clic en esta foto vaya directamente al producto que nosotros estamos ofreciendo en esa imagen como tal. Entonces podemos mandar todas las fotos al mismo link, o cada foto independiente a diferente link. Vamos a hablar un poco más de las características principales que tiene este tipo de anuncios por secuencia. Y bueno, las principales características que tenemos son mostrar varios productos que dirijan a distintas páginas de destino, lo que les decía ahoritica. Entonces, por cada foto podemos dirigirla a diferente página de destino, o podemos dirigir todas las fotos a la misma página de destino como tal. Destacar varias funciones de un solo producto. Entonces podemos colocar, por ejemplo, esta misma, podríamos hacer un anuncio publicitario con este mismo outfit que nosotros tenemos aquí, pero en la segunda foto colocamos solamente la camisa, en la tercera foto colocamos solamente el buzo, en la cuarta foto colocamos solamente el pantalón. Entonces va a ser el mismo producto, pero vamos a colocar diferentes características de este mismo producto en cada una de las fotos que hacen parte de la secuencia como tal. Esto mismo podemos hacerlo, por ejemplo, si nosotros vendemos servicios, vendemos algún tipo de servicios dentro de en internet. Entonces podemos colocar las diferentes características o las diferentes imágenes de lo que podemos ofrecer dentro de nuestro servicio. Por ejemplo, servicio técnico de celulares, entonces limpieza de telefonía, cambio de pantalla, cambio de display, accesorios, instalación de programas, de software, bueno, no sé, lo que podamos ir ofreciendo, pero referente al mismo tipo de servicio que nosotros estamos ofreciendo en la publicidad como tal. Esto lo utilizamos mucho para contar historias dentro de la plataforma, usando imágenes o videos en secuencias para ilustrar una historia atractiva. Lo utilizamos, por ejemplo, para contar la historia de cómo nació nuestra empresa, cómo funciona, dónde quedan la tienda, dónde queda el taller, dónde queda, cómo pueden llegar directamente a la tienda, cómo es el proceso de compra. Entonces podemos ir mostrando el paso a paso de cómo pueden ir haciendo algo, ya sea dentro de nuestra página o bueno, el proceso de compra que nosotros podemos hacer. Explicar un proceso, detalla paso a paso cómo funciona tu empresa, lo que hablábamos hace un momento también. Cómo pueden llegar, cómo pueden hacer una compra, cómo ingresar a la página web, cómo reciben su producto, cómo pueden hacer el pago. Entonces les vamos mostrando paso a paso a las personas cómo es el proceso que pueden desarrollar dentro de nuestro anuncio como tal. Crea un lienzo de mayores proporciones, muestra una única imagen de gran tamaño con todas las tarjetas para crear experiencias publicitarias envolvente. Esto funciona súper bien, esto es algo muy chévere. Lo que se hace acá en este caso es que nosotros creamos una sola imagen con todas las fotos que nosotros, y a medida que va pasando, pues se está convirtiendo en una misma imagen este anuncio publicitario, y la imagen se va contemplando. Entonces, bueno, entonces, por ejemplo, este es la imagen que nosotros queremos mostrar. Hace parte en todo mi brazo. Entonces, esta parte hace referencia a la imagen 1, esta parte referencia a la imagen 2, esta parte referencia a la imagen 3,
y esta parte referencia a la imagen 4. Entonces, al unirlo y a ir pasando la imagen de esta manera, entonces se va viendo todo el brazo completo y vamos colocando características principales del producto. Entonces funciona súper bien, podemos utilizarlo muy bien también. Y pues también lo tienen, los invito a que lo utilicen. Dice promocionar los beneficios. Si tu negocio pertenece al sector de servicios, usa imágenes o videos que muestren las ventajas a los nuevos clientes. Puedes crear anuncios por secuencia en el administrador de anuncios de Meta desde la página de Facebook. Los anuncios por secuencia aparecen en varias ubicaciones en Facebook, Messenger, Instagram y Meta Audience Network. Listo, entonces estas son las principales características que tiene un anuncio por secuencia dentro de la plataforma de Meta. Aquí lo que les quiero mostrar es cuáles son las características o qué es lo que nosotros tenemos que utilizar para tener en cuenta en la creación de un anuncio por secuencia. Entonces las recomendaciones de diseño es que el tipo de archivo puede ser imagen en JPG o en PNG, el tipo de archivo en video puede ser MP4, MOV o GIF. La relación de aspecto por lo general es 1:1, entonces que las imágenes que nosotros vamos a utilizar o los videos sean cuadrados. Y la resolución mínima recomendable es de 1080x1080. Una recomendación es que nosotros nos subamos a más de esta resolución para que pues las imágenes sean muchísimo mejores. Las recomendaciones para el texto, en este caso, es el título. El texto es esto que está aquí en la parte de arriba, que aparece exactamente debajo del icono de nuestro perfil. Y dice que la recomendación es que el texto... y dice que la recomendación principal es que el texto tenga 125 caracteres, el título tenga 32 caracteres. En este caso, el título es este que aparece debajo de la foto. ¿Cierto? La descripción, 18 caracteres. La descripción podemos utilizarla. Me voy a ir aquí a este. Entonces, 18 caracteres este. El título es este y la descripción es esta que aparece aquí en la parte de abajo. En este caso nosotros la utilizamos. Por ejemplo, vístenos y conoce todo nuestro. Aquí no está apareciendo completo, pero pues bueno, en algunas ubicaciones dentro de Facebook aparece toda la información completa. Dice que la URL de la página de destino es obligatoria, es decir, que sí o sí cuando la persona dé un clic acá en la imagen o que dé un clic en comprar, va, tiene que ir directamente a una página. Vamos a hacer el ejemplo. Por ejemplo, nosotros damos clic acá y en este caso vamos a mandar al cliente directamente al home de la página web de Value Kids. Entonces aquí lo que hace el cliente es venir y antojarse de todo lo que quiera comprar como tal. Mostramos diferentes productos y bueno, tratamos de cerrar una venta por acá. Las recomendaciones para texto, ya lo miramos. Requisitos técnicos, entonces dice el número de tarjetas de la secuencia de 2 a 10. Entonces podemos utilizar menos dos tarjetas, mínimo 2 tarjetas, máximo 10 tarjetas. El tamaño máximo del archivo de la imagen es de 30 megas. Tamaño máximo del archivo de video es de 4 gigas. Duración del video es de 1 segundo y hasta 240 minutos. Podemos hacer lo que queramos con un anuncio de video. Y la tolerancia de relación de aspecto es del 3%. Y vamos a revisar en dónde podemos mostrar este tipo de anuncios por secuencia. Pues tengamos en cuenta que depende el tipo de objetivo que nosotros manejamos. Podemos tener uno o otro tipo de anuncios y algunas u otras características. En este caso, este anuncio por secuencia lo podemos mostrar en el objetivo de reconocimientos, interacción, tráfico, promoción de la app, clientes potenciales y ventas. A mí me gusta utilizarlo muchísimo para este tipo, cuando ya tengo el embudo en la parte de abajo, ya las personas fueron, visitaron mi página y los voy a empezar a seguir para que las personas vayan y hagan una compra en mi página web o escriban a los números de nuestros vendedores como tal. Entonces, este tipo de anuncio de ventas es el que vamos a mostrar acá. Y va a tener el botón de comprar porque las personas ya conocen, ya han visitado la página, ya conocen nuestra marca, ya le hemos mandado información de dónde estamos, qué hacemos, cuánto tiempo llevamos en el mercado. Y lo que empezamos a hacer es decirles que compren y a perseguirlos por Facebook y por Instagram para que terminen de hacer el proceso de compra. Me gusta muchísimo utilizarlo en este objetivo de Facebook porque funciona bastante bien, convierte y es muy buena opción para cerrar ventas en internet. Las ubicaciones disponibles de los anuncios por secuencia, dice, ten en cuenta que las ubicaciones disponibles de un anuncio por secuencia cambian en función del objetivo de la campaña.
Es decir, si yo selecciono reconocimiento, me va a cambiar las ubicaciones donde lo puedo colocar. Si coloco tráfico, me va a cambiar las ubicaciones. Si coloco ventas, me va a cambiar las ubicaciones. Pero estas son algunas de las ubicaciones donde podemos seleccionar para que se muestren nuestros anuncios publicitarios. Entonces dice que en el feed de Facebook, en Marketplace, en el feed de videos, en la columna derecha de Facebook, en el Facebook Stories, resultados de búsqueda de Facebook y artículos instantáneos de Facebook. En el caso de Instagram, vamos a estar en el feed, en la sección de explorar y en Instagram Stories. Y en Meta Audio Network dice anuncios nativos, banners publicitarios y anuncios intersticiales de Audio Network. Recuerde que Audio Network es todo lo que está por fuera de Facebook, pero que nosotros podemos estar, nos pueden mostrar publicidad de Facebook como tal. Por ejemplo, cuando estamos navegando en una publicación, en una página web fuera de Facebook, en una aplicación que tenemos en nuestro celular, y en la parte de abajo pueden empezar a aparecer los anuncios por secuencias de nosotros estamos montando. En Messenger vamos a aparecer en la bandeja de entrada. Ten en cuenta que por el momento los anuncios por secuencias no están disponibles en la bandeja de entrada de Messenger en los Estados Unidos, Canadá, Francia y Australia. Entonces, si estás en otro país diferente a esto, podemos utilizar esta ubicación. Básicamente esto es lo que es un anuncio por secuencia. Funciona súper bien. Me parece que es un anuncio que convierte muy bien. Bueno, estas son las características principales de un anuncio por secuencia. Los invito a que lo pongan en práctica, que lo utilicen, que lo utilicen muchísimo para el objetivo de ventas dentro de la plataforma de Facebook, de Instagram. Y bueno, también quiero recordarles que si ustedes quieren que nosotros seamos quienes gestionemos las redes sociales, creamos su parrilla de contenido para su empresa, para que ustedes empiecen a incrementar las ventas de su negocio, me pueden contactar directamente por el Instagram, escribirme, y bueno, ahí nos pondremos en contacto. O también, si lo que quieren es una asesoría para poder ustedes mismos implementar o poner en práctica todas las cosas que estamos manejando aquí en el canal, pues bueno, también pueden contactarme y podemos hacer una asesoría para que ustedes mismos puedan manejar todo el contenido de sus redes sociales y empiecen a incrementar las ventas de su negocio. También los invito a que se suscriban, a que compartan esta información, a que estén súper pendientes del canal, y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones, chao chao, y hasta la próxima. Muchísimas y muy buenas ventas.